María Brioso Franco y voy a presentaros una exposición de pliograbado que llevo haciendo ya desde hace, pues, desde los 17 o 18 años que empecé a pliograbar. Pues voy haciendo pliograbados para de cuadros de aquí de Barbastro y de la provincia de Huesca y, en fin, para niños y cosas así. La técnica del pliograbado consiste en reproducir, por ejemplo, una postal o un dibujo que puedas hacer. Se dibuja, después se traspasa calcándolo a un panel, y entonces cuando está dibujado en el panel se va pliograbando con una máquina que tiene un hierro incandescente y se va quemando sobre la madera. Entonces después se le da unos tratamientos de cera o de barniz y ya se enmarca y se pueden llevar a exponer. La exposición que presento en la Casa de la Cultura trata de cuadros de Barbastro, de postales antiguas y también de cuadros ficticios. También tengo unos cuadros de arlequines y también para niños. Y la técnica, como he dicho, pues es del pirograbado. Los cuadros que pirograbado de Barbastro son postales antiguas, como he dicho anteriormente, y algunos, uno es del Ayuntamiento Antiguo de Barbastro, hay otro también de la Plaza del Mercado Antiguo, de la calle General Ricardos, y después hay unas vistas de Barbastro, también antiguas, de la catedral, de toda la parte central, y después otros del Puente Portillo. También algunos cuadros están coloreados con acuarela o con pintura de esmalte en frío, que esos generalmente son los de los niños para que les den mucho más viveza y sean más llamativos.